¡Ey, pero qué pasa gente! Pues ya estamos por aquí en otro vídeo sobre el cacharro este, el M365. Pues bueno, hoy os traigo otro vídeo sobre seguridad. Sobre seguridad en el sentido de, de, de proteger vuestro cacharro ante robo y cosas así. No es el primer vídeo que, que hago sobre esta temática, ya tengo otro anterior que, que hice un resumen de mi visión y, mi, y recomendaciones sobre este tema. Dejaré el vídeo aquí arriba a la derecha porque la verdad es que puede complementar bastante bien a este otro vídeo que estoy haciendo ahora. Aquel era más teórico, este va a ser un poco más práctico, por así decirlo. Y con los dos yo creo que tenéis bastante información eh, sobre el tema, vaya. Bueno, como es normal, eh, en el mundo existen los amigos de lo ajeno y por lo tanto pues hay que guardarse en salud a veces y tener bastante cuidado sobre dónde dejamos nuestros cacharros, ya sea nuestra bici, bici eléctrica, patinete eléctrico, monociclo, lo que sea, ¿sabes? Ya que hay muchas formas de que nos lo puedan robar. Eh, últimamente, por cierto, y una, una forma que no, no comenté en el vídeo anterior, pero que últimamente está pasando mucho, lo Visto por bastantes periódicos y hace una semana a un colega de Granada le ocurrió: es que al vender de segunda mano un patinete, quedas con alguien para que lo pruebe, para porque se lo quieres vender. Entonces tú se lo das, se monta para probarlo, se va y no vuelve. Entonces te quedas con una cara de tonto porque eh, le has dejado tu patinete porque se lo querías vender y te has quedado sin él. Y os digo que, aunque esto parezca absurdo o ridículo, está ocurriendo más de lo que os pensáis. Así que tened mucho cuidado si queréis vender vuestro patinete y se lo dais a, a probar a alguien eh, que no os dé muy buena espina, que no tengáis datos de él y demás, porque os podéis quedar sin patinete en de un segundo, ¿sabes? Ya digo que, sin ir más lejos, a un colega le pasó hace un par de semanas aquí en Granada y he visto un montón de noticias de periódicos de que está pasando más. Así que ya. Digo que esto es algo eh, recurrente. Tenés mucho cuidado con vender por Wallapop, por ejemplo, y quedar con alguien y no tener ningún aval, por así decirlo, de que si se lo dejáis para que dé una vuelta a la calle no se vayan a ir con él. Pues bien, esta podría ser una de las formas en las que os pueden robar el patinete o cualquier cacharro. La forma de evitar eso, pues bueno, ya digo, mientras tú no tengas algo de la otra persona que pueda usar como moneda de cambio, no se lo dejes, porque entonces el hombre no tiene nada que perder y se lo puede llevar, ¿sabes? Estás confiando en, la, en el buen hacer de la gente, pero es que no todas las personas son buenas. Así que eso, o en todo caso, ponerle un tracker GPS. Lo que pasa es que eso, pues bueno. Eh, ya hablé de, de este tema en el vídeo anterior. Es una opción para saber en todo momento dónde está tu patinete. Pero bueno, normalmente los robos se suelen dar cuando tú dejas tu cacharro en la calle, anclado o demás, o te va un rato o lo, lo pierdes la vista por un momento. Principalmente yo diferencio. Tres escenas cuando tú dejas tu cacharro en la calle anclado con un gancho, con un cable de estos que vienen de cierre o demás. La primera es que tú lo dejes puntualmente. Por ejemplo, he ido un momento a comprar una tienda o he ido a correo y lo dejo durante un par de minutos en la puerta atado y voy a estar eh, de manera puntual, eso, eh, sin verlo. Pero no voy a estar mucho rato y es algo que casi sobre la marcha que no hago todos los días. Todos los días no voy, por ejemplo, a correo. No sé si me entendéis. Entonces, en este punto, la posibilidad de que te lo roben no es tan alta. No es tan alta porque tienen que darse una serie de circunstancias de que en ese breve tiempo que no lo estás viendo, alguien pase por ahí con malas intenciones, pueda tener una herramienta para cortar, por ejemplo, el cable y que le dé tiempo a llevárselo sin que nadie lo vea y tal. Es más raro, ¿sabes? Pero luego está otra opción que es que tú de manera recurrente dejes en la calle atado el patinete eh, en una zona, por ejemplo. Hace también unos meses, a otro, a otro del grupo de Granada, le robaron el patinete en la puerta de su gimnasio. ¿Por qué? Porque iba regularmente al gimnasio y siempre dejaba el patinete en el mismo lado atado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ya empieza a volverse costumbre el dejarlo en un sitio el patinete, aumentan muchísimo las posibilidades de que alguien con malas intenciones lo vea y decida robarlo. ¿Por qué? Porque si alguien pasa por ahí regularmente y lo ve... Al día siguiente pasa, lo vuelve a ver en el mismo lado, pasa, al, al siguiente lo vuelve a ver, pues puede pensar, vale, mañana como pase y siga ahí, me voy a traer unas tenazas o lo que sea y en dos segundos me lo llevo. Eso es lo que ocurre, que le da más pie a poder planificar, por así decirlo, de manera sencilla, el llevarse tu patinete, porque sabe que todos los días lo estás dejando de manera regular ahí, porque tú estás en el gimnasio. Entonces, eso sí es un problema más grande. Y luego después estaría como una tercera opción, que es como dejarlo un segundillo, ¿sabes? Que lo dejas, no está casi ni atado, y te alejas unos metros de él, y a lo mejor le pierdes de vista un, un, durante un momento muy breve, en el que tú piensas que no puede ocurrir nada. Pues yo creo que estas son las tres situaciones en las que son. Así te puedes encontrar en tu día a día usando un tipo de cacharros de estos en el que pueda peligrar el que te lo roben. El más peligroso ya digo que es el de dejarlo en un mismo sitio de, de manera recurrente. Y bueno, esas son las principales. También pueden llegar a asaltarte de forma directa, aunque eso es más raro por lo menos en, en España. A lo mejor hay otros países latinoamericanos que sí es más problemático, pero ojo que también en España he visto casos de asaltos a patinetes para robarlos, así que también tienes que tener cuidado con eso. Pero para que veáis, aquí os voy a mostrar para mí lo que es la opción ideal para poder quitarte la mayor parte de estos problemas, aquí en esta pequeña recreación. Entonces, en el vídeo anterior que ya comento que hablé de este tema, yo dije que la opción más segura que yo veo es comprarle una pinza eh, que engancha en la pinza de freno y que además tiene alarma por movimiento, que si tú mueves el... El patinete, pues empiece a, de un aviso que sea muy desagradable y si sigues moviéndolo, empiece ya a tope la alarma y, y haces que pues, si está intentando robártelo, pues llame la atención de todo el mundo y tenga que huir de ahí. Eh, se le quiten las ganas de, de llevárselo. Yo creo que esta es la forma más efectiva de quedarte tranquilo en este sentido. Y si lo piensas, de las tres opciones que he dado antes... Eh, un sensor de alarma de movimiento soluciona las tres. Si tú lo dejas un momento en la puerta atado y entras a correo, si alguien lo toquetea o lo que sea, va a sonar y se va a ir. Y tú estás dentro, te da tiempo a salir o a echar a correr detrás del tío, ¿sabes? Eh, si lo dejas de forma recurrente, por ejemplo, como el chaval del gimnasio, pues perfectamente eh, puedes puedes poner la alarma y si alguien se acerca a moverlo sonará y llamará la atención de toda la gente alrededor y yo te aseguro que lo desagradable que suena la, la alarma esta y lo fuerte que suena eh, se le quitan las ganas. Y la tercera igual. Si no está atado, tú le das ahí al botoncico del mando en un segundo, lo lo pierdes de vista durante un momento y si alguien lo toca te va a enterar. Así que para mí esta es la opción más completa, algo que ancle el patinete y que encima si lo mueven que suene la alarma. Por lo tanto, yo empecé a rebuscar eh, alarmas de este tipo porque no tenía ninguna y más o menos vi que había unas dos opciones. La que ya mostré en el vídeo anterior, que era una pinza que se engancha en el disco de freno y que por movimiento suena la alarma, o de luces traseras, que son unas luces traseras que se enganchan donde tú quieras, en la parte de atrás de cualquier cacharro. Y también por movimiento, pues suena. Como yo tengo un montón de cacharros de estos, tengo bicieléctrica, monociclo, patineta y demás, y quería poder usar la misma alarma en cualquier de estos que use. Pues pensé que la mejor opción para mí era eh, comprar el de la luz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el monociclo eléctrico no tiene disco de freno. No podría usar la pinza con alarma para el monociclo. Así que, tras mucho buscar y tal, al final acabé comprando. Esta que os voy a enseñar ahora, que me la recomendó Electric Monkey, que por cierto eh, es la máquina que también está haciendo vídeos y demás sobre cacharros en internet. Así que os dejo su canal aquí arriba a la derecha, que se curren unos pedazos de vídeos que flipáis. Así que nada, pasaros por su canal y echar un ojo, que irá subiendo material bastante interesante sobre pedidos que hacen Globo con su monociclo y cosas así, ¿sabes? Que la verdad es que tiene buena pinta. Pues bien, me recomendó una alarma que había comprado él y que funcionaba genial. Y me di cuenta que esa alarma también estaban hablando muchísimo de ella en grupos como el de la Fido, de la bicicleta eléctrica que tengo, en los grupos de Telegram. Entonces me decidí a pillarla y la verdad es que estoy encantado, niño. Eh. Para lo que cuesta, que creo que son alrededor de 10 euros, es una viguería de alarma. Y la puedes enganchar prácticamente en cualquier sitio que se te ocurra, de la forma que se te ocurra. O sea que tiene un montón de posibilidades. Aparte de que la luz que trae también es una pasada. Para que veáis en sí como si alguien intenta toquetear el patinete, seguro que echa a correr. Y después ya hacemos el unboxing y os explico un poco más sobre esto. Y voilà, aquí está, esta es la alarma de la que os comento que he estado probando, la Antusi A8 se llama. Eh, ya digo que calidad-precio, yo creo que es lo mejor que hay. Eh, súper simple, con un montón de modos de iluminación, sensor de luminosidad, sensor de movimiento, sensor de freno. Eh, tiene una alarma súper, súper, súper desagradable y que, y que se escucha muchísimo. Eh, resistente al agua. Yo qué sé, pesa poco, pequeño, consumando con botón también en ese para poder manejarla. Eh, no sé, a mí me ha encantado. Ahora os voy a explicar un poco cómo funciona y tal. Y bueno, si queréis toda la información de la alarma y tal y donde la ha pillado y demás eh, como siempre lo dejo en la descripción y en los comentarios toda la información ya digo lo que me gusta de esta alarma es lo que he comentado que sirve como luz trasera como luz de freno y encima como la alarma mira os voy a enseñar un poco el mando este es el mando como toda la arma, el primer botón es para ponerla el segundo es para quitarla el tercero es para las luces y el cuarto es para llamar la atención desde lejos. Por ejemplo, estás viendo desde lejos que lo están toqueteando, le das este botón y suena una vez la alarma. Mira, entonces hace que se vayan. Le vuelvo a dar, ¿no veis? Se van yendo. Después, el primer para, ahora mismo tú puedes moverlo, puedes mover el cacharro y no pasa nada. Ahora si pones la alarma, hace un aviso sonoro y entonces ya si la toca te dará un aviso, mira. Eso es el aviso. Y si la vuelve a tocar, ya se enciende del todo. Dios santo. Te deja sordísimo, ¿eh? Es muy, muy, muy fuerte. Luego está el tercer botón que es de la luz. Hay cuatro modos diferentes de luces. El primero sería este, que es un parpadeo. Le vuelve a dar el segundo que es una luz suave con degradado, el tercero, que es un parpadeo rápido, y por último, la luz fija. Le vuelve a dar y se apaga. Aparte del mando, si no lo quieres tener a mano, aquí en el lateral hay un botón para encender las luces también. Imagínate que, que quieres usarlo como luz y no tienes el mando a, a mano, pues le da aquí, ¿no ves? Le vuelve a dar y vas pasando de modo sin tener que usar el mando. Bien, cada modo de luz, como veis aquí en el papelito, pues tiene unas especificaciones u otras. En una funciona el sensor, en otro no, lo del movimiento. Esto ya es para que vayáis eligiendo y elija el que más os gusta. Hay algunos modos que, por ejemplo, están hechos para tenerlo siempre encendido. Cuando deje de moverse el cacharro, se apaga solo y cuando lo vuelva a usar, se va a volver a encender. Y entonces así siempre va a tener luz sin tener que estar dándole al botón ni nada. Aquí consejos para la instalación. Por cierto, también es resistente a, eh, al agua, aquí lo pone. Así que no debes preocuparte de dejarlo puesto al cacharro y usarlo con humedad o con lluvia. Pues ya digo, llevo una semana usándolo y la verdad es que estoy encantado con la alarma. Ya puedo hacer el vídeo recomendándola. Porque de verdad que está bastante bien para el precio que tiene. Mira, la verdad es que está genial. Tiene eh, sensor de, de luminosidad. Entonces, si yo lo pongo en la oscuridad, aquí está mucho más tenue. Y ahora si lo bajo aquí abajo, empieza a brillar mucho más fuerte, ¿no ves? Hasta mucho más fuerte, que quede más oscuridad. Lo subo y lo pongo a la luz. Y aquí ya se pone mucho más débil. Eso que se ha visto que se ha quedado fija es porque también tiene sensor de freno, ¿no ves? Mira, yo lo dejo y si la cojo y la dejo quieta, como simulando un frenazo, se queda fija. ¿No ves? Pues bien, ya estáis viendo, tiene sensor de luminosidad para que brille más o brille menos, tiene sensor de frenada, además, tiene una cosa, tiene un modo que es que tú lo dejas y si está quieto y no lo tocas en un rato, pues se apaga solo. Mira, la voy a dejar ahí encendida y no la voy a tocar, imaginaros que la tengo en la bici, he dejado la bici parada y me he ido. Eh, entonces se supone que debería apagarse porque no la estoy usando, pues mira, la he dejado ahí y no la voy a tocar y a ver si se apaga solo a uno. ¿No ves? Ya se ha apagado. Ahora voy a cogerla y debería volver a encenderse. ¿No ves? Ya se ha apagado. Ahora lo cojo y debería volver a encenderse. La vuelvo a dejar. Yo la puedo dejar en este modo eh, siempre encendida que cuando deje de usarla se va a apagar sola. Bueno, gente, pues aquí tenemos tres cacharros totalmente diferentes, como es un patinete eléctrico, como es mi, mi monociclo. Eléctrico y mi bici eléctrica. ¿Por qué me gusta esta alarma? Porque aparte de que es pequeña, eh, da bastante buena luz y suena un mogollón, es lo versátil que es porque la puedes poner casi en cualquier cacharro o vehículo y funciona igual de bien. Por ejemplo, en el patinete podemos ponerlo en muchísimos sitios. Eh, por ejemplo, coger el guardabarro, este lo tengo yo suelto, pero no es necesario soltarlo. Y podemos enganchársela aquí encima, con alguna pieza 3D, por ejemplo, que se pueda hacer. Como por ejemplo, esta. Esta es el primer modelo que he pillado sin un poco. Como esta, por ejemplo, que os estoy enseñando. Esta, por ejemplo, va con tornillos. Por ahí veis, pero no es necesaria. Hay otras que vienen ya de una sola pieza. Y esto se engancha aquí. Se engancha en el guardabarro y aquí puedes enganchar eh, con, el, con, todo el, con el accesorio que te trae la alarma, eh, aquí detrás. Bien, como veis, el mismo accesorio que engancha ahí se puede usar para muchos sitios. Por ejemplo, mira aquí, he usado ese mismo accesorio para engancharlo a, al monociclo eléctrico. Luego os enseñaré cómo, cómo lo he puesto. No tiene mucha dificultad, así que os dais cuenta que cualquier cosa que tenga un tubo, Puedes llegar a ponerle este accesorio. Ya digo, el mismo patinete, aparte del guardabarro, pues podrías pensar, yo qué sé, ponerlo ahí en el mástil o incluso si no te importa que tenga la luz, porque el guardabarro ya tiene una luz, pues lo puedes meter incluso en esta mochila. O sea, lo abres y la metes dentro la arma. Ya está, y cierra y te va a funcionar exactamente igual como la arma. Y nadie sabe que hay aquí una alarma, pero si mueves el patinete va a sonar igual. Sin ningún tipo de cableado, ni de montar aquí un tinglao, ni chanchullos, ni nada. O sea, es lo bueno que tiene esta alarma, que es muy simple y es muy funcional. Pero aparte de ese enganche, trae más accesorios. Trae aquí para enganchar el mando en el manillar. Por ejemplo, en un manillar. Le pone esto aquí y le puedes dejar el mando ahí y cogerlo cuando vaya a parar o lo que sea. Aparte trae aquí unas bridas, una pegatina esta de doble cara con almohadilla y también trae este otro accesorio que está bastante bien que es para ponerlo en el sillín de la bici que para mí es donde mejor queda. Esto se coloca aquí y ahí ya se engancha la luz. Se desliza esto por aquí hasta que haga clic. Y ahora en estas dos patas las pasas por aquí y ya quedaría ahí. Ah, les pones unas bridas de las que trae y la verdad es que queda muy chula, tío. Para mí a la bici es a la que mejor le queda esta alarma, sinceramente. Y además eh, no molesta nada ahí debajo del sillín y es bastante estética. Y además, lo que ya he comentado lo bueno de esta alarma es que se puede quitar y poner. Por ejemplo, yo dejo este enganche puesto en mi bici. Y engancho la alarma cuando deje de usarla. Si quiero cambiarla a mi monociclo, lo único que tengo que hacer es tirar del clip para arriba. Bueno, le puedes poner este, este tope que lo va enroscado aquí, pues lo desenroscas, tira el clip para arriba y lo sacas. Y lo único que tendrías que hacer es venirte ahora a otro cacharro, como puede ser el monociclo, y hago así. Y ya está, enganchado. Le enrosco esto aquí. Y ya tendría la arma montada también en el ciclo. Ahí la veis. Y esto ya no hay quien lo mené. He dado hasta saltos por... por el campo y demás. Y eso está ahí perfectamente anclado. Que no lo va a quitar ni Dios. Después le desenrosco esto. Y ya sale. Y lo puedo volver a poner aquí en mi bici. Haciendo clic. Otra cosa buena es que se carga por aquí por USB. Ahí veis el puerto de carga. Así que no hay que desmontar nada. Para poder cargarlo, simplemente coge un USB, lo enchufa por el lateral y lo cargas. Además, dura bastante bastante horas. Con la luz encendida. Y si no usas la luz y solo usas la alarma, ya. Uf, la infinito, ¿sabes? <laughs> bueno, una forma de hablar que dura muchísimo. Bueno, cuando la enchufa se enciende la luz y cuando acaba de cargar, pues se apagará, para que lo sepáis. Si agotan la batería, aquí pone que se carga en unas tres horas. Yo personalmente eh, lo he cargado en menos. Quizás porque no he llegado a agotarlo del todo la batería. Se ve bastante fuerte, ¿eh? Y eso que no es todavía de noche-noche y además es súper sensible es que la rozas con un dedo y ya se activa mira le ha acariciado y ya se ha encendido aparcado vámonos ah, bueno. mira voy a rozarla Dios santo que es agradable Qué desagradable. Y nada, que ya digo que esta luz se puede enganchar prácticamente en cualquier lado, con los complementos que vienen, o con un poco de imaginación, o con brida, o con lo que sea. O te busca cualquier adaptador 3D. Yo, por ejemplo, este lo he puesto aquí así sobre la marcha, pero lo puedes poner al revés, más para arriba, eh, con varias luces, yo qué sé. Puedes, puedes buscarle un hueco en cualquier lado, en un lateral. Por opciones hay un montón. Y ya eso hablando de, de patinetes en sí, que si no también, pues le ha comentado que en las bicis queda genial. Yo creo que es donde mejor queda. Y lo pone ahí debajo del sillín. Y la verdad es que es súper práctico y queda, queda chulo, tío. Así que poco más tengo que decir, gente. Espero que os haya servido. Y nada, ya iréis comentando qué os parecía tal por los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Vale, hasta luego. <laughs> Oh. Yeah.